Señoras y señores, bienvenidos a Noticiero Regional. Ya estamos iniciando nuestra tarea informativa de esta jornada. Una jornada con temperatura fresca en horas de la mañana y luego ya cálida. El resto de la jornada, tiempo similar, vamos a tener mañana según el reporte meteorológico que vamos a presentar en forma ampliada ya en instantes al final de nuestro espacio informativo de esta jornada. Hoy, lunes 23 de octubre de este año 2017, tenemos muchas informaciones para compartir con ustedes. El caso de un reo, un interno de la penitenciaría regional que fue herido con balín de goma en la cara luego de un enfrentamiento o durante un enfrentamiento con otro interno de la penitenciaría también. El mismo ya fue derivado al Hospital Regional de Concepción. Vamos a tener detalles en el primer bloque del noticiero del día de hoy. Pero ya vamos a títulos de otros temas locales que vamos a presentar en nuestro noticiero regional. Concejales departamentales debatieron acerca de la lenta ayuda por parte del gobierno a los afectados por la situación de emergencia, principalmente por la granizada de hace aproximadamente 15 días. En la Junta Municipal, por su parte, debatieron acerca de la supuesta existencia de dos títulos de propiedad del antiguo puerto de Concepción y también de algunos avivados que están aprovechando el desconocimiento de los abuelitos que cobran la pensión por la tercera edad. En la ANDE están realizando mítines, están manifestándose por recortes presupuestarios. Y esta es la concejala departamental Esther Jiménez, quien se candidata por una de las listas a la senaduría en un movimiento interno del Partido Liberal Radical Auténtico. Un interno fue herido por guardia cárceles, quienes intervinieron ante una riña que estaba ocurriendo dentro del penal con otro interno. El herido con balín de goma recibió justamente las heridas en la cara, en el rostro y parte de uno de los ojos. Fue atendido de urgencias en el Hospital Regional de Concepción. Tuvimos un caso de lesión producida por arma de fuego, herida de balín de goma. Este hecho ocurrió el día de ayer aproximadamente a las 16 horas en la Penitenciaría Regional de Concepción, en el pabellón de condenados. Se trata del interno Eduardo Javier Benítez Fernández, paraguayo soltero, 28 años. Él mismo estaba recluido en dicha penitenciaría por un supuesto hecho de robo con resultado de muerte. Recibió una herida de balín de goma en el ojo lado izquierdo por parte de agentes penitenciarios. Se tuvo conocimiento del hecho a través del personal de guardia, quien comunicó a la dirección. Posteriormente señala que el reo Eduardo Benítez se dispuso a agredir a otro interno de nombre Rufino Gómez utilizando un arma blanca de fabricación casera. Posteriormente los guardias de la penitenciaría intervinieron y lograron dominar al sujeto. Se efectuaron disparos intimidatorios de escopeta con cartuchos de balines de goma, ocasión en que le hirió en el ojo del lado izquierdo. Momento en que entregó el cuchillo a los funcionarios penitenciarios y él mismo fue auxiliado hasta el Hospital Regional de Concepción, donde fue atendido por el médico de guardia, quedando internado en dicho nosocomio bajo custodia del personal penitenciario y asimismo por personal de la Jefatura de Policía. Concejales departamentales criticaron la lentitud con la que están llegando las ayudas para los afectados por las granizadas ocurridas en el departamento de Concepción hace aproximadamente 15 días. Es a raíz, ¿verdad?, de los reclamos justificados de la ciudadanía en general, porque piden chapa, carpas, víveres, medicamentos, que es natural, ¿verdad?, cuando viene en estos días, y tenemos que reconocer de que reiteradas son las inclemencias del tiempo, de tormentas, de ráfagas de viento, donde quedan a veces sin techo, sin paredes, y que los propios concejales departamentales venimos a recurrir. Se nos dice de que el encargado de emergencia nacional renunció, que era fulano, que ya no era. Al final y al cabo no sabemos dónde reclamar. Y yo creo que es un poco serio una institución tan grande como el gobierno departamental, por lo menos tener una persona asignada y buscar paliar
esos inconvenientes con los recursos disponibles. Yo creo que eso corresponde, porque los primeros quienes acuden la gente son a los concejales departamentales, ya que estamos responsables de todo el departamento, de todos los municipios, y la gente viene a reclamar a nosotros. Y ocurre que un concejal departamental viene y ni siquiera sabe quién es el encargado de emergencia departamental. Así lento la solución, el problema. Eso nomás es el reclamo de la fecha en especial, y queremos que el gobernador, al menos en el poco tiempo que le queda como el resto de su mandato, que designe a las personas responsables para estos casos, ya que no sabemos, ¿verdad?, en qué circunstancias no estarían afectando los temporales que vienen muy a menudo. Funcionarios de la ANDE están realizando manifestaciones escalonadas frente a la institución. Están en contra de los recortes presupuestarios que está sufriendo la ANDE en el Congreso actualmente. Fue a partir de las 7 a las 9 con respecto al presupuesto del 2018, que fue recortado por valor de 116 mil millones, y hasta el 30 se tendrá esto en la Cámara de... O sea, tiene que volver a pasar a la Cámara de Diputados, y por eso estamos nuevamente ya en una lucha con respecto a que nuestro gobierno o los que están arriba puedan ver un poco cómo está la ANDE, nuestra institución, porque no está bien. Tenemos pocos materiales, poco recurso humano, uno en cada sección, y cada día más recorte, y no, nos está preocupando, y por eso estamos empezando hoy ya afuera. De aquí en más, tenemos previsto en el interior una marcha, y aquí también otra vez un mitin, así como pero más prolongado. Por nuestro presupuesto, ¿verdad? Porque como dije en la otra emisora radial, todo depende del presupuesto, todo, no solamente. Espero que la ciudadanía comprenda también por una parte, y que este mitin que estamos haciendo ahora, que no es solamente por el salario del funcionario de la ANDE, ¿verdad? Que el presupuesto abarca todo, ¿verdad? Desde la escalera hasta el último bolígrafo y borrador que usa la gente de atención al cliente, ¿verdad? Entonces, y todo depende de nuestro presupuesto. La precarización, como nosotros le llamamos, pues abarca todo, la falta de movilidad, por ejemplo, falta de herramientas, equipos de seguridad, recursos humanos, equipos de equipo de oficina, el presupuesto. Del presupuesto depende todo, el buen servicio a la ciudadanía, por ejemplo, que el reclamo llegue a tiempo. Últimamente hay mucha queja de nosotros, pero no es porque el funcionario de ANDE sea haragán, es tal vez por movilidad en el caso de las zonas urbanas, por ejemplo. Esperamos también que nos comprendan que no queremos ir, ¿no? Influyen muchas cosas, influye el tema de movilidad, funcionarios, herramientas también, y por sobre todo a veces en épocas de emergencia, los caminos también. De repente no tenemos vehículo 4x4, o si tenemos poco. Y en la zona urbana solamente con ese tipo de vehículos se llega. En la Junta Municipal esta mañana se debatió acerca de la supuesta existencia de dos títulos de propiedad del antiguo puerto de Concepción. Personalmente yo firmaría sin ningún problema la aprobación del proyecto, ¿verdad? Pero acá estamos ante una situación que es la parte legal, que es la parte legal de la situación del terreno. Y yo creo que en ese sentido el compañero Gustavo Bonzi, disculpe que lo mencione, concejal, ha expresado demasiado bien claro lo que se podría hacer para contar con esa documentación. Yo creo que si tenemos la documentación a mano, nadie se va a oponer. Acá es por una cuestión de legalidad nada más lo que estamos discutiendo. Y vamos a esperar realmente a que venga la documentación correspondiente para poder también nosotros estar seguros de la situación que pueda ocurrir, ¿verdad? Yo les puedo asegurar que la Administración Nacional de Navegación y Puertos tiene terrenos, título de propiedad con respecto a ello. Acá estoy en conversación con el administrador actual y son 76.800.000 que hace dos semanas ha pagado, ¿verdad? Ahora bien, no opta que nosotros como Junta pidamos las documentaciones respectivas en base a qué terrenos fueron los que han sido pagados, para tener exactamente, y para justamente que a esta comisión que se está movilizando, y por cierto es muy plausible,
y vamos a acompañarlo si amerita, eso que quede bien claro. Hace exactamente 15 días pagó 76 millones de guaraníes la ANNP. Eso nomás es lo que yo pregunto, presidente. Que la misma, incluso en el, iba a decir hace un rato en el tema del acta anterior, lamentablemente ya lo aprobamos. Ahí dice que yo dije que la intendencia reconoce prácticamente el título al cobrarle el impuesto a la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Y acá no hay ningún capricho. Acá hay una institución como la Junta Municipal, hay una institución como Administración Nacional de Navegación y Puertos que se deben de respetar. No por el capricho de ciertas personas y por las presiones que están haciendo a través de las redes sociales. Nosotros tenemos que doblegarnos a los caprichos de esas personas. Vamos a la pausa. En instantes, la información en detalles acerca del caso de un estudiante que quedó herido con una herida cortante en la cara durante un campamento de jóvenes. Los detalles vamos a tener ya en instantes aquí en el noticiero regional en el próximo bloque.